¿Qué tal? Muy bienvenidos. Esta es una nueva edición de La Otra TV. Esta propuesta especial que tenemos la posibilidad de compartir cada tanto, cada 7 días, en esta pantalla amiga, disfrutando de 60 minutos especiales, mostrándoles que podemos hacer una TV diferente, que se puede vivir y experimentar y que vos, como televidente, podés también disfrutar de otro tipo de televisión. En el programa de hoy, bueno, te proponemos sencillamente que no te muevas de allí, de delante de la tele, porque se vienen cosas especiales, tan especiales como por ejemplo nuestro primer invitado. Está junto a nosotros así, sin demasiadas vueltas, Ale Gómez. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Bien, muy bien, contento de estar acá y contento con estas ideas locas de hacer Otra TV, así que los felicito por esta idea y por esta iniciativa también. Bueno, y dentro de Otra TV tenía que ver justamente alguien que hace cosas locas, o más por ejemplo, o menos, sí. Un Ale Gómez. Bueno, muy feliz de estar acá y de poder llevar un mensaje, el mensaje de Dios a otra gente y poder compartirlo, que es lo que hacemos todos los días, pero bueno, ahora lo hacemos en la tele y con estos microfonitos, claro, pero lo hacemos que todos quedan los días. Re lindo. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo te dedicas al pastorado, a servir a Dios o a cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida? Me hiciste 3 preguntas. Cumplir con el propósito hace como 20 y pico de años. Al pastorado hace 17. Ajá. y bueno, hace 8 años yo estaba trabajando en una petrolera, siempre trabajé en una petrolera como jefe de tecnología informática, y bueno, hace 8 años entré en la iglesia Jesus Warriors y mi familia tenía que elegir, claro, qué hacer, ¿no? Y bueno, así que me dedico full time a todo lo que sea el trabajo con jóvenes acá en el país o fuera del país, pero bueno, siempre mi vida fue trabajando en Puerto Madero, claro, en una tecnológica, así que sí que conozco el mundo afuera, como dicen muchos, y poder llevar a Jesús también fuera de los templos es una de las características lindas. ¿Y con los jóvenes, desde cuándo empezaste a relacionarte? ¿Desde siempre? Desde aquella 17 años que me dijeron, te tenés que hacer cargo de este grupo de pibes, y yo no sabía nada, y desde ahí me empecé a encargar, ¿no? De acuerdo que lo más difícil fueron 2 chicos que venían de Ciudad Oculta y que me dijeron, tenés que encargarte de estos 2 pibes que son hinchas de Chicago, que ellos que tienen una vida rara. Y me acuerdo que los fui a ver a los pibes y a la casa, me fui con la Biblia y llegué y yo esperaba como darles todo un mensaje, ¿viste? Juan 3:16, Romanos 5:8, decirles cómo es la Biblia, ¿no? Y llegué y los pibes no creían en la Biblia y me mataron. Claro. Porque yo no tenía mis planes, ¿entendés? De que, claro, alguien no creyera en la Biblia. Con el discurso armado. Y porque el pibe, yo nací en la iglesia, ¿entendés? Sí, entonces, sí, para mí la gente ya sabe Dios, la Biblia es como la palabra de Dios. No, nada que ver. Los pibes me dicen, no, yo no creo en la Biblia. Y me mataron. Entonces volví a mi pastor y dije, ¿qué hago con estos locos? ¿Estos no creen en la Biblia? ¿Qué hago? Y algo que me dijo mi pastor, que lo sigo aplicando hoy, es amalos. Escuchalos y amalos. Y a partir de ahora, o sea, no sé, le predico a políticos, a artistas, a quien sea, y lo primero que hago es escucharlos. No, claro, no les hablo, no les cuento mi historia. Y bueno, esos 2 chicos de Chicago, que fui a la cancha, que fui para que no se droguen, qué sé yo, se convirtieron, conocieron al Señor, y creo que desde ahí es donde Dios me rompió las estructuras del pibe cristiano o el, claro, pibe de iglesia, para decirme, hay gente afuera que necesita el amor de Dios, y desde ahí como que me quedó muy marcado esa idea de para qué estaba en la vida. Ya no estaba para ser feliz, ya no estaba para ser próspero, ya no estaba para ser una persona que se realizaba en la iglesia, ahora estaba para vivir para los demás. Y bueno, ahí estamos. Después me casé con Lali, mi esposa, otra loca más, que solo pensamos en lo de afuera. Entonces, claro, los 2 locos viviendo para afuera y viviendo para que otros conozcan al Dios que nos cambió la vida, para, claro, que otros conozcan una felicidad que de otra manera es muy difícil conocerla. Un poco esa es la idea con la que nace Jesus Warrior. Exacta, sí, te describí la idea de Jesus Warrior. La idea de Jesus Warrior es llegar a los chicos, tiene un poquito más que yo no soy, yo ni canto, ni bailo, ni salto mucho, viste, me ven con los pibes con hip hop, bueno, hoy estoy vestido serio, claro, porque generalmente estoy con remerita y jean. Bueno, pero las remeras, la indumentaria es muy distintiva, uno se da cuenta. Se viene más serio. Claro. Pero digamos, entonces uno cree que bailo hip hop y no. Lo que metimos en Jesus Warriors es arte, o sea, es ver que los adolescentes quieren ser protagonistas de la historia y no quieren ir a un lugar, más allá que lo anhelan, pero no quieren ir a un lugar a ver a una persona que habla en un lugar, en el centro de un estadio, sino que quieren ser protagonistas. Y eso es lo que descubrimos con Jesus Warrior, que cada vez que hacemos un evento, lo que hacemos es como que 300 a 500 chicos son parte
del movimiento, ¿no? Uh-huh. De ese evento. Entonces los hace protagonistas. Y claro, hacerlos protagonistas potencia toda una locura que va, uh-huh, pasando con los eventos, que es diferente a ir a escuchar a un grupo con cinco cantantes. Perdóname, ¿y cómo hace para coordinar de 300 a 500 pibes para que sean protagonistas? Y bueno, hace años era una locura, lo hacía yo, ahora hay otros que se vuelven locos. Claro. Ahora hay otros, pero antes me volvía loco yo. Es una locura, es una locura. Te imaginas que todos necesitan cambiarse, todos necesitan... Pero ¿sabes qué? Pero es el secreto de esto de que cuando todos o más gente es protagonista, hay una sinergia secreta ahí atrás, que es el poder de Dios, pero es la sinergia de muchos. Uh-huh. Por ejemplo, mira, algo que me preguntan es, ¿cómo haces para juntar 20.000 jóvenes en un parque de diversiones? ¿No? Una pregunta. Claro. Y yo le digo, mira, fácil, 500 personas, es un chiste lo que estoy haciendo, pero no, 500 personas que tienen 500 primos, que tienen 500 hermanos, que tienen 500 mamás, que tienen 500 papás, que tienen 500 sobrinos, listo, 20.000. Ya está, llegás rápido. Entonces, la idea de esa sinergia, en ese chiste, uh-huh, está la verdad de lo que hacemos, digamos. No que Ale sea el protagonista, no que Lali sea el protagonista, entonces la gente me va a ver a mí, sino que vas a ver un movimiento, que ahora, uh-huh, hoy se llama Jesus Fest, durante muchos años se llamó 12-12, ahora se llama Jesus Fest. Entonces, es un movimiento donde muchos somos protagonistas, uh-huh, y que contamos una historia linda de vida, que es lo que Dios hizo en nuestra vida, que nos cambió la vida, y ahí te contamos, ¿sabes qué? Nos encontramos con Dios. Y somos, hacemos hip hop, hacemos graffiti, DJ, música, rap, arte, teatro. Nunca videos. Tango, folclore. Y lo que pasa es que apuntamos a un público, claro, que en la minoría le gusta esa música. Por ejemplo, hice bailar a Juan Pablo Ledo, el primer bailarín del Colón, es cristiano, lo hice bailar el año pasado en Ciudad Rock. Así que ahí bailó. Y dijimos, bueno, está bien que bailó esto, pero si baila la segunda ya los pibes van a empezar. Claro. Che, pará, Ale. O sea, no vinimos para esto. No vinimos para esto. Pero fue muy bueno mostrar lo que el pibe hace, porque es increíble, ¿no? Tenemos, sí. O sea, muestra lo que Dios hizo en su vida y una historia de vida muy linda, y baila con Paloma Herrera en Nueva York. Sí, a un nivel top. Nivel top. Así que estamos muy felices. Pero el arte es eso que hacemos, y lo segundo que hacemos es ayudar a jóvenes con problemas, ¿no? Yo de años empecé con un ministerio o con un trabajo con jóvenes adictos, y siempre trabajé con jóvenes adictos, ¿no? Y después ahí, De la adicción fuimos a chicos con problemas de depresión, problemas de violencia familiar, y desembocamos en lo que te contaba, un trabajo con chicos con problemas de abuso sexual. Uh-huh. Eso lo hablábamos fuera de micrófono, sí, antes de arrancar justamente el programa, tiene que ver con uno de los tantos laburos, uno de los tantos trabajos en donde Ale y su gente está involucrado. Muchas veces nos quedamos o vemos a lo mejor la portada del libro o la tapa de la revista y ahí vemos, wow, la cantidad de gente que se juntó en Tecnópolis para poder escuchar lo que él tenía para decir o ver los grupos que se iban a presentar. Pero hay un trabajo por detrás de todo eso, o que sustenta todo eso. Sí, yo te contaba que en realidad nosotros comenzamos para querer ayudar a otros. Entonces, cuando vos querés ayudar a otros, y a otros es uno, ¿no? Porque el mundo de verdad, claro, se cambia de a miles. El mundo, uh-huh, se cambia de a uno. Se cambia la vida de Marcelo, la vida de Patricia, la vida de Carlos. Entonces, cambiándolo de a uno, de repente salió esto que nosotros justamente trabajamos ayudando a gente. Nosotros tenemos hogares que son muy chiquititos. Es un hogar de 12 nenes y un hogar de 12 adolescentes, más el tercer hogar que abrimos ahora para las chicas que ya cumplen 18 y salen de ahí, que tenemos 4 o 5. Y la realidad es empezar a que ellos vivan una vida diferente. A veces, uh-huh, mucha gente no puede cambiar la vida con 2 horas de reunión por domingo. Claro. Entonces vos decís, te voy a cambiar la vida, venite el domingo 2 horas y te cambia la vida. Y vos sabés que alguien que fue criado durante, no sé, 15 años, con papá alcohólico, o papá ausente, o mamá ausente, o sucedió algo en su vida como la adicción, no le puede sacar la adicción en 2 horas. Claro. ¿Dios puede hacer un milagro? Sí, señor, lo puede hacer, y lo he visto. Pero la verdad que los casos son los menos. Uh-huh. El caso más es el proceso, donde alguien necesita que lo acompañes, que estés con él, que le enseñes a vivir diferente. Uh-huh. Vivía robando, como te contaban los chicos de estos chicos de Chicago. Los primeros que visitar, sí. Y les tuvimos que enseñar a que para vivir hay que trabajar.
Porque ellos, para ellos la vida era salir a pescar, claro, a ver a quién pesco en la calle, un celular, bueno, en ese momento no era un celular, era una billetera, ¿ok? Uh-huh. Pero era una billetera. Y les enseñamos a trabajar. Entonces creo que eso está bueno también, y eso es lo que venimos haciendo hace años. En realidad nosotros trabajamos todo el tiempo tratando de cambiar la vida de los adolescentes y jóvenes a un estilo de vida diferente, que es el estilo de vida de Jesús. Pero es un estilo de vida diferente. Claro. Y después salió esto, como accidente salió que hace 12 años sí empezamos con un evento masivo. Uh-huh. A propósito de eventos masivos, ¿te sorprende la cantidad de gente que año a año se va sumando? Digo esto porque después de la fiesta en Tecnópolis, al día siguiente, estuve invitado a almorzar en la mesa de Mirtha Legrand el gobernador Scioli. Y mostró con mucho orgullo la cantidad de gente que había ido a visitar Tecnópolis, pero no mencionó que había una fiesta que convocaba en donde se hablaba de algo realmente especial que puede cambiar vidas, como es la persona de Cristo. Pero él estaba contentísimo con la cantidad de gente que había estado en Tecnópolis. Bueno, vos sabés que hicimos hasta el día de hoy, así que mientras estén mirando este video, hicimos el récord de Tecnópolis, 420.000 personas fueron ese día, y por el escenario pasaron más de 200.000. O sea, sabemos que por el lugar del evento pasaron más de 200. Nosotros informamos más de 150.000, porque en el lugar fijo, parados, mirando, sí había más de 150.000, entre 160, 170. Pero como el evento duró 9 horas, claro, pasaron mucho más de 200 y estuvimos muy felices. Te voy a contar una característica, vos no sabés. A ver. El jueves, Scioli cerraba la campaña. Y el tema era, una que llovió, es verdad que llovió, pero la idea era si lo hacían afuera o adentro, y decidieron hacerlo adentro, porque comparando con lo que había pasado el sábado iba a ser una locura. Así que sí que estoy sorprendido por la convocatoria, porque aún el mismo cierre de campaña oficialista fue terminado adentro del tinglado de Tecnópolis, sí, sí, y no afuera. Claro. ¿Por qué? Porque el sábado habían habido 200.000 personas y era muy difícil esa foto de 200.000 personas contra 20.000, 30.000 o 40.000 que podría llegar a juntar. Así que estamos convencidos de que algo pasó. O sea, te voy a contar algo. Después de tanto, yo hace 12 años que hago evento, algo pasó. Porque siempre veníamos haciendo eventos de 20.000, 15.000, 30.000, el último que fue el máximo, 30.000 personas. Y en este fue que se quintuplicó. Bueno, como te dije, realmente fue 6 veces más. Entonces estamos muy felices porque algo pasó en la juventud. Era como necesitamos algo así, que es un movimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos amigos invitaron a los primos que tenían muchos sobrinos que eran demasiado parientes de algunos otros tíos que anduvieran por ahí, o hay alguna situación puntual a la que se le puede atribuir? ¿El lugar, la organización, la gran cantidad de grupos? Obviamente entendemos que está Dios atrás de todo esto, ¿no? Pero fueron esas pequeñas cosas. Fue el lugar, es muy, muy convocante. El lugar es convocante. Era vacaciones de invierno. Yo había pedido especialmente vacaciones de invierno porque es donde más gente se convoca, pero igualmente, como te darás cuenta, igualmente ya había ido 150.000, 180.000 personas, claro, pero nosotros pusimos 220.000 aparte o más, no sabemos bien el número, o más. Y creo que fue un tiempo de Dios. Creo que más que eso fue un tiempo de Dios. ¿Viste? Cuando se conjugan ciertas cosas en el lugar. Habíamos llevado un montón de amigos míos que me habían dicho, Ale, quiero estar con vos, como Tercer Cielo, por ejemplo, que nunca había tocado en un lugar abierto así. No creo que si Tercer Cielo hace un recital, y soy sincero, va a poner más de 3.000 a 5.000 personas. Esa es la verdad si ellos vienen solos. Pero digo, la conjunción, pues eso está muy bueno, ¿sí? De muchas cosas, de Jesus Warrior, del Acorio, de Redimido, de Tercer Cielo, de Rescate, de Kiosco, hizo una conjunción. Sumados todos, eso te da, no, te da 40.000 personas. Sumados todos, la convocatoria, claro, te da 40.000. Y entonces, por eso hoy voy, que Dios está. Claro. Sumados todos, 40.000 personas como mucho. Ahora, todos juntos, 200.000. Entonces, ¿qué pasó? Y Dios convocó. De alguna manera, Dios hizo algo. Trabajamos mucho en redes sociales. Eso sí, año, como le pusimos mucho al Facebook, mucho al evento. Hay un evento por ahí dando vueltas que se invitaron a 70.000 personas. Creo que dio mucho resultado el Facebook. Pero Dios, lógicamente, que convocó. Si no, no se podría haber hecho esto. Mi próxima pregunta justamente tenía que ver con las redes sociales y esta particular función que tienen y que se les está utilizando justamente en estos últimos tiempos. No era una herramienta que se tenía hace 5 o 10 años atrás. No. Pero es como que la iglesia no solo las descubrió, sino que las adoptó y las empezó a usar, y como vos contás, dan resultados tremendos.
tremendo. Yo creo que, o sea, si uno usa la red social para poder comunicar algo y comunicar un mensaje de Dios, la gente está en la red social. Mira, yo hago un entrenamiento, ¿sí? Se llama Street Training, y entreno a la gente y siempre pregunto lo mismo. ¿Dónde hay mayor cantidad de gente en este momento? Según la mente que tenga el receptor de mi mensaje, ¿dónde está la mayor cantidad de gente? Me van a decir un shopping, una cancha de fútbol, Estadio Boca, Estadio River, según el pibe. Pero si alguien entendió de las redes sociales, dice, no, yo sé dónde está la mayor cantidad de gente ahora en este momento. Están en Facebook, están en Twitter, ahora. Claro. O sea, vos podés reunir gente de cualquier parte de Latinoamérica rápidamente con Facebook, ¿no? Entonces, digo, las redes sociales es una herramienta que se puede usar muy bueno para comunicar cosas lindas que contagien a otros. Pensaba, ibas nombrando, ¿no? Street Training Tour, que es un entrenamiento. Jesus Fest, Jesus Warrior. ¿Por qué todo en inglés? Bueno, ¿es marketing, es estrategia? Es estrategia. Nuestro ministerio trabaja con jóvenes y adolescentes. No trabajamos con gente, aunque te voy a dar una clave ahora y vas a decir, sí, vos decís eso, pero es mentira. Trabajamos con jóvenes y adolescentes. ¿Qué pasa? La mayor cantidad de gente que, por ejemplo, que consume Pastor Ale Gómez es de 25 a 35, así que en realidad es medio una mentira lo que dije recién. Pero los 25 a 35 que vienen desde hace 12 años, ¿no? Entonces, ahí digo que ellos eran adolescentes y hoy siguen. Pero por eso es la estrategia, ¿no? Tenemos una estrategia. A ver, acá vamos. Ahí me lo acomodo por acá. A ver, ¿podés? Sí, ahí va. Ahí está. Me voy a poner más acá. Entonces digo, la estrategia es exactamente esa. Es poder llegar a los chicos. Por ejemplo, mira, te voy a contar. Hacemos un evento que se llama Summer Hope, ¿no? Entonces, si yo lo llamo Verano Esperanza, claro. ¿Cuánta gente podría ir a Verano Esperanza? Pero lo llamé Summer Hope. Claro. Y fueron 20.000. Y la gente va. La gente va, aunque significa lo mismo, porque te dije lo mismo. Sí. Pero no es así, es un Jesus Fest, al Festival de Jesús. Sí irían, soy sincero que irían, no tiene tanto que ver como el Summer Hope, pero queda mejor Jesus Fest. Y los chicos van y dicen, y no chicos que siguen a Jesús, sino chicos tal vez que no siguen a Jesús. Es lo que más nos interesa, o sea, pues, fíjate, ¿y a quién apuntás? ¿A los que siguen o a los que no siguen? No, a los que no siguen a Jesús. Entonces con el nombre en inglés, no sé si entienden o no en inglés, pero ahí van a estar. Claro. Es una puertita que se abre, una ventanita interesante que se pone en marcha. Mientras, acomódate tranquilo el micrófono, le contamos a la gente que, por supuesto, el invitado de hoy es un invitado de reconocida trayectoria, no solamente en Argentina, su ministerio indudablemente trasciende las fronteras de nuestro país. ¿En cuántas naciones o a cuántos países has tenido la posibilidad de visitar o extenderte o ir a dictar alguna conferencia, alguna charla o participar en algún congreso? Mira, más o menos, no los conté, si no te los diría ahora, pero sé que son 20 o más de 20 que he ido a hablar. ¿El lugar más raro donde estuviste? Dictando una conferencia, o hablando de lo que haces vos, ¿no? Algún lugar en Guatemala. He ido a Guatemala, a lugares bastante complicados. He ido en medio de la selva en Guatemala. Me acuerdo, fui a una escuela en Guatemala de un amigo que tenemos ahí en Guatemala, una escuela cristiana, y me encantó. ¿Por qué raro? Porque fui con una expectativa X, una expectativa muy chiquita, muy pequeña, muy, bueno, voy a hablar, qué bueno va a estar que voy a hablar. Claro. Viajé, me acuerdo que viajé muchas horas de la ciudad de Guatemala hasta ahí, y bueno, cuando llegué a ese lugar había 500 pibes, estábamos con una guitarra, dos bafles, cantando como si estuviéramos en el recital más espectacular de la tierra, chicos que ni siquiera eran cristianos, o sea, era un colegio cristiano, pero me enteré que el 60% de los chicos no eran cristianos, y cantábamos y cantaban al Señor, y recuerdo cuando terminé de hablar, te voy a contar lo extraño, porque esto es más extraño todavía, terminé de hablar, terminé de predicar, muchos conocieron al Señor, y los chicos tienen un pelo especial en Guatemala, y me venían a tocar el pelo lacio, yo usaba pelo, bueno, ahí tengo el pelo más cortito, pero el pelo más largo, un poquito más largo que a veces lo uso, y me venían a tocar el pelo. Pero bueno, fue por la expectativa y por el pelo. Terminé de tocar el pelo. Fue la única vez que alguien me tocó el pelo y decía, ¡ay, qué lindo pelo! Y, o sea, que estaba metido en un lugar, en una selva, en un lugar ahí, con los indígenas. Más que selva, eran los chicos indígenas de Guatemala. Me encantó, me encantó. Qué bueno eso. Sí. Contame un poquitito acerca de la situación con la que se enfrentan habitualmente. Porque digo,
si bien los tiempos cambian y la juventud también, hay algunos problemas comunes que quizás se mantienen con el correr de los años. Sin embargo, a veces es como que se agravan. Digo, la droga hoy no es lo mismo que la droga hace 20 años atrás. La forma en la que impacta, el flagelo que provoca, la masividad que tiene, cómo pega en los chicos y cómo los chicos hasta la terminan naturalizando. En el lugar en donde viven, en el sitio en donde se desarrollan, considerando que es algo absolutamente normal y común, y esa naturalidad los termina haciendo aceptar como que, bueno, está bien. Vos lo mencionabas con la delincuencia cuando te tocó ir a visitar a esos dos chicos en el comienzo de tu ministerio. ¿Hay hoy problemas puntuales o específicos que se han agravado con los que tienen que luchar más que, por ejemplo, lo que luchaban hace un tiempo atrás? Mira, yo creo que hoy están los problemas de identidad y del corazón, ¿no? Problemas de identidad del corazón, que son más graves que la droga en sí. Mira, por ejemplo, hablando de la droga en sí, vos sabés que el primer pasito para entrar en la droga no es la droga en sí, sino que es el alcohol. Uh-huh. Y que el alcohol es mucho más grave de lo que imaginamos. Yo estoy, así que aprovecho el programa para hacerlo. Levantar la conciencia de que no entendemos que, a veces hablamos de la droga porque es lo... Perdóname, te voy a decir, pero a veces no. Lo más marketinero, lo que más se habla. Sí, sí, sí. Y la verdad es que los chicos entran por el alcohol. Uh-huh. Y todo empieza por el alcohol. Y que si no paramos el alcohol, es una locura. Yo, mira, recuerdo, mira lo que le hacemos a nuestros adolescentes. Los empujamos al abismo, ¿sí? Y le decimos, por ejemplo, propaganda de cerveza, beba con moderación. Y si vos le preguntás al pibe si alguna vez bebió con moderación, como si moderación fuera un nombre, no, uh-huh, moderación nunca fue con él a la fiesta. Claro. Así que bebe. Y eso, beber con moderación, es un chiste. Estás empujando a nuestros jóvenes al abismo y después le decís, ah, tenemos un problema de alcohol o tenemos un problema de droga, que termina siendo un como una consecuencia de que empezó tomando y después se tuvo que drogar. Claro. Y el problema, y entonces ahora digo droga y alcohol, hablando de los dos jugadores que hay que son poderosos, el cigarrillo también, uh-huh, es un paso previo a la droga, porque es así, droga es cigarrillo, alcohol, paso previo a la droga. El tema tiene que ver más con la identidad de cada uno de los chicos, ¿entendés? Hacia dónde va, qué quiere, y esos problemas se están agravando porque a la familia, disolverse la familia, no tener un modelo, o tener un mal modelo, uh-huh, muchos se tiran a llenar espacios con este tipo de cosas. O sea, claro, decir, bueno, el sábado a la noche, o viernes, sábado y domingo algunos, pero vamos a suponer el menor que hace el sábado a la noche, es el momento de ¿entendés? De la locura, de la lujuria, de la libertad. Esta noche es mía, hago lo que quiero. Esta noche es mía. Y lo que va haciendo eso es marcando su vida, no solo el sábado a la noche, que también está mal, lógicamente, pero va marcando tu vida. Uh-huh. Con ciertos valores, ciertas cosas que se van perdiendo, por eso te decía las del corazón. Porque cuando vos tomás para desnudarte más, hablando de chicas que tienen que estar más desnudas para que las miren, para que a ver qué pasa el sábado a la noche, vas rompiendo valores con algunas sustancias que te van como desinhibiendo. Uh-huh. En realidad te están tirando al infierno, ¿no? Y la sociedad ayuda a full. Fíjate que hoy los modelos que tenemos en la sociedad, que hablan en un canal de 40 puntos de rating, es gente que se dedica a la prostitución. Claro. Y te están hablando a tus chicos. Y vos, o sea, nosotros en la, por atrás, tras bambalinas, sé que, bueno, lo sé o lo supongo, porque a veces no lo sé, pero se dedican a la prostitución VIP o las personas que ponen ahí son gente de mala reputación. Uh-huh. Pero bueno, son los modelos que le estamos dando a los chicos. Hace un par de programas atrás tuvimos la posibilidad de tener algunos invitados y estaba muy vigente el tema de lo que había pasado con el cantante de Tambiónica, sí, que, bueno, consumía drogas, el accidente que había tenido, esa situación tan particular en donde él mismo, Chano, salió a decir que tenía un problema de adicción que no podía vencer o que no podía sobrellevar. Y la pregunta que le trasladé a los invitados en ese momento y que también te hago a vos es, ¿por qué un cantante, una estrella de rock que consume drogas es alguien cool, que hace las cosas wow? Y si esa misma droga o esa misma sustancia la consume un chico en un barrio marginal, es alguien a quien tenemos que condenar y caerle con todo encima. Bien, parece que el famoso tiene como un halo, ¿viste?, de santidad, haga, uh-huh, lo que haga. Entonces el otro día escuché a Fito Páez hablando de Charly García, diciendo que hizo un disco, uno de los mejores discos con él,
subidos, dice volando. Ajá. Lo dijo clarito, volando. Sí, o sea, digamos, dice que en su peor momento de adicción, y dice, la verdad que es increíble que con la cantidad de merca que consumía, hizo este disco, dice, es uno de los únicos músicos. No, parece que es así. Yo no te lo puedo explicar. Yo te digo lo que pasa sí, es eso. Sí. Parece que los famosos sí pueden consumir y sí pasa eso. O sea, sí les sucede esto de consumir y que a ellos no les pasa a nadie. Como vos dijiste, ahora un chico que hace lo mismo. A ver, decimos que está enfermo de alguna manera, y la verdad es que el cantante está enfermo. Uh-huh. Bueno, la sociedad lo acepta así, no te lo puedo explicar, lo acepta. No, pero no es como una especie de mensaje que se está dando como, hácelo tranquilo, mira, yo lo hago, mira qué bien que me va. Es re canchero hacerlo. Es el modelo, por eso estamos felices de poder mostrar un modelo de eventos, de rock, de hip hop, o de rap, o de lo que sea, de la música que hacemos. Y me dicen, pero che, pero ustedes no hablan del sexo, no hablan no hablan de excesos. Uh-huh. Yo le voy a llamar excesos a todos. Sí, sí. Entonces no hablan de excesos, y sin embargo los pibes son felices. ¿Cómo bailan y saltan cuando el cantante? Porque entonces mucha gente me dice, estoy preocupado, gente del gobierno me ha dicho, estoy preocupado porque llego a recitales que son contra la droga, a gente que se está drogando en el camarín. Claro. Cosa que me lo han dicho así, clarito. Sí, sí. Entonces digo, bueno, acá estamos. Hay muchos que son una reserva moral, más allá de Dios y más allá de Jesucristo, el cual creemos y predicamos, que eso es una reserva moral, que mostrás que, mira, un músico o alguien como yo que doy charlas, no necesito darme un saque para estar bárbaro y decir, oh, acá estoy, soy Ale Gómez. Uh-huh. Necesito a Dios. Bueno, es una reserva moral que todavía queda, así que ahí seguiremos trabajando todos los días. Ahí está. Mientras vos hablabas, pensaba justamente en la organización de los eventos en los que te ha tocado pasar y los distintos grupos que te han acompañado, solistas o cantantes. ¿No hay así como una especie de celo o de pelea entre los grupos cristianos o los cantantes cristianos de ahora poneme a mí, déjame a mí para el cierre? ¿Se ve ese vedetismo? Te pregunto a vos porque vos conocés la trastienda, vos estás del lado de atrás. Alguien que va al evento. Me pones en un lado complicado. Que, bueno, justamente por eso te hago la pregunta. Yo lo estoy mirando de este lado y digo, ah, qué lindo cómo cantan. Pero vos que conocés el detrás de escena, hay todo. No me des nombres de nadie, por lo único que te pido. Para nada. No. Existe. A medida que yo voy haciendo eventos en la vida y son eventos de magnitud, nadie me dice absolutamente nada. Sé que existe eso, pero tranquilo, existe entre pastores, existe entre políticos, tranquilo. Uh-huh. Así que pone los meses. Con lo que hay que lidiar. Algo con lo que hay que lidiar. Uh-huh. Eso es así. O sea, absolutamente normal y natural. Normal y natural. Por eso creo que depende de mí no hacerlo, depende de Ale Gómez no generar eso cuando yo lo tenga que generar, y todo lo demás lo veo pasar. Digamos, pasa, sucede, pero se trata de eso también. Uh-huh. Contame un poquitito acerca de la fundación que tenés, Elegí Sonreír. Bueno, tenemos una fundación con Lali, con hogares para chicos y para adolescentes, nenas, adolescentes, que buscan una restauración en el abuso sexual. Ellos, por medio, o sea, nos llegan los chicos por medio de un juez y un servicio local, y nos llegan, generalmente en los colegios es la denuncia de los maestros, y llegan a nosotros tratando de buscar una familia, una ayuda, ¿no? Y tratamos de restaurar sus vidas. Lali fue víctima de abuso durante 10 años, así que ella ama a las chicas como nadie, y yo soy el esposo de una víctima de abuso durante 10 años, así que uh-huh. Yo también amo a las chicas con el amor de papá que necesitan, ¿no? Uh-huh. Ellas necesitan un amor puro, un amor sano, un amor que las valore desde otro lado, ¿no? Y les damos una familia, sobre todo una familia. Creemos que el cambio de las chicas es una familia, sentarse, mamá, papá, comer, y poder encontrar a Dios en esa familia. Lógico que la familia sola no sana sus corazones, yo lo dije en el Jesus Fest. Eso solo no cambia la vida de las chicas, lo que lo cambia es Jesús. Se tienen que encontrar con Dios. No las obligamos, ellas encuentran al Dios que le oramos, le damos gracias por los alimentos, que las alimenta, las viste, y ellas tienen que tener su encuentro con Dios. Así que estamos trabajando, ya sé, 15 años que trabajamos en esto, pero la fundación tiene 8 años, legalmente hablando, y trabajando con los chicos y las chicas todos los días. Todos uh-huh. los días estamos con ellos para que conozcan a este Dios que nos cambió la vida. Uh-huh. Decías chicos y chicas. Los chicos también, víctimas de abuso, llegan hasta ustedes. Los y varones también llegan víctimas. Sí, sí, son todos víctimas de abuso sexual de sus padres, padrastros o tíos, entorno familiar cercano, uh-huh. y son extraídos de la familia. O sea, por eso nuestros hogares son. Ahora es que no puedo dar la dirección de los hogares. Juro. Porque están judicializados,
algunos los padres o las madres están en la cárcel por, uh-huh. por pruebas de esto. Es un interesante camino en donde la Iglesia no solamente dice que quiere hacer las cosas, sino que se compromete y cuenta con el apoyo de la justicia o las cuestiones legales para que ese compromiso sea válido y efectivo, ¿no? Exacto. Yo creo, quiero terminar con esto, decirte esto. Mira, creo que tenemos que ser parte de una transformación, ¿no? De una transformación de la gente, que la gente cambie, que conozca a este Dios que te cambia la vida. Y tenemos que ser protagonistas. Lo que tenemos que hacer es ser protagonistas de esto y poder realmente decir, acá estamos, cuenten con nosotros, para que cuando haya una necesidad o un joven o un adolescente, ahí estamos para ser parte del cambio. Ahí estamos. Ale, se nos termina el tiempo, pero queremos agradecerte enormemente tu visita, tu compañía, todo lo que nos contaste. Seguramente habrá muchísimas cosas más de las que podamos hablar, así es que para alguna próxima vez te volveremos a invitar. No, muchas gracias y gracias por invitarme a La Otra TV. Nosotros estamos recorriendo hoy este que es un programa realmente especial. No se muevan de ahí, ya seguimos. Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón. Increíble todo lo que terminamos de ver a propósito de lo que fue este evento multitudinario en Tecnópolis con la convocatoria del invitado del bloque anterior. Pero en este nuevo tramo del programa tenemos nuevos invitados. En realidad, gente de la casa. Yo diría, alguien que, como le digo siempre, ve luz y tiene que entrar y un hijo pródigo que volvió, ¿será? No sé. Están con nosotros Amalia González y Eric. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Mariana? Muy tanto bien. Tiempo, qué Eric, ¿por verlos. Dónde andabas? Y por muchos lugares, consultorios, clínicas y otros oficios laborales, pero ¿Con pedido de captura en algún momento? No. Pedido de captura no, creo que se fue el gigoló, pero yo no estoy tan lejos de eso. Pero no, estoy, gracias a Dios, feliz de estar acá y acompañar. Bueno, una alegría volver a tenerte, ¿eh? La gente escribía preguntándonos, ¿dónde está Eric? ¿Por qué le serrucharon el piso a Eric? Bueno.
No, llamad, ese era pedidos, dale, acá estamos. Ahí está. Bueno, y Amalia, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, gracias porque siempre puedo traer. Me estaba diciendo acá el amigo Mariano, ve cuando escribo otro libro, porque siempre traigo los mismos. Bueno, no. Bueno, será una palabra nuevo, profética la tuya. Mira, acá te doy otro. Ya lo mostré mucho también, Bueno, pero sigo con las conferencias, las 12 claves del corazón contento. Me gustó mucho algo que vi en Facebook. Tuve misiones en Apóstoles. Te quería justamente hacer un comentario a propósito de eso, que también lo vi que estuviste en... Ahora voy En esta conferencia allí en este lugar. Te seguimos en Facebook, Amalia. Ah, te sí, seguimos. Te veo, nos ponemos ahí los likes. Y vi que estuvieron promocionando tu libro en Miami, de la fama a la fe. Mira, sí, en un programa de un periodista reconocidísimo, sí, ¿no? Sí, sí, resulta que tengo conocido un pastor, David Bruno, que es peruano, y bueno, y pertenece a un ministerio que depende de Estados Unidos, entonces tiene que ir de gira él. Entonces, cuando va, él va y siembra mis libros por acá y por allá. Y resulta que anduvo por Miami, y no sé cómo, le tengo que preguntar cuando vuelva, entró al programa de Jaime Bailey, ¿no? Que nada que ver con pastor ni con nada por el estilo. ¿Será porque son peruanos? Andás a ver el entre que le habrá hecho el pastor, que terminó haciéndole una entrevista. ¿Y qué llevó? Mi libro. Llevó mi libro y le dijo que... El primero que escribiste, de la fama a la fe. El primero, así que lo veía ahí al periodista Jaime Bailey, muy simpático. Yo había tenido una entrevista, él me había hecho una entrevista a mí en los finales de los 90, Jaime Bailey, que nada que ver con cosas ni de fe, ni de iglesia, ni de nada, era todo tema farándula. Actualidad. Bueno, pero ahora tiene un buen motivo para volver a invitarte. Tendría, sí, ojalá. Así que puse ahí en el Facebook, ojalá que me invite. Miren mi Facebook, Amalia Yuyito González, página oficial, y por favor compartan ese post, sobre todo los que tengan conocidos en Miami, que quiero ir, me gustaría mucho ir a compartir palabra y conferencia a la comunidad, porque hay muchos argentinos, sí. ¿No es cierto?, que nos conocemos de los 80, de los 90, muchos argentinos que se fueron en ese tiempo a vivir a Miami, y que había muy pocos, y de pronto se empezó a armar una comunidad bien, bien abundante. Claro. Y y bueno, esa cosa tan, tan cambiada, ¿no? Haber ido como turista, haber ido como como artista del espectáculo, en otro tipo de movida y distinta, bueno, como es mi vida, tan diferente hoy, y volver con otro lenguaje, con otro mensaje, con otra persona, ¿no? Porque uno es otra persona también. Bueno, si te llegan a invitar, gestionanos dos pasajes, con Eric te acompañamos. Dale, gustosamente. Hacemos el aporte logístico. Escúchame, pero Canal Luz, Estelita, ¿todo no va? ¿Va a Miami el programa? ¿Sí? ¿Va? Bueno, por internet, de todas maneras, existe la posibilidad. Así ¿qué estamos diciendo, entonces? Vamos, tres pasajes nomás. Dale. Perdón, che, yo tengo mi señora, no, perdón, yo tengo mi señora y los tres, bueno, chicos. Bueno, 4 y 3, 7. Sí. Y vos la novia. La novia la tenemos que incluir, sí, claro. Sí, no hay posibilidad de... Claro, y los tres míos, pobrecitos, que se quedan en casa. No, los traemos también. Unas vacaciones en familia. Claro, lo tenemos que llevar a Torres. ¿Quién nos va a hablar en el viaje si no? Claro. Necesitamos a alguien que nos hable y no se ve mate. Con este panorama económico no creo que vayamos a ningún lado. A la calle Miami. A la calle. Miami al 200. Miami al 200. Pero bueno. Así que bueno, muy lindo y no, y también en este libro hablábamos, aprovechando que está el amigo profesional, ¿cómo le dicen? ¿El discípulo, el ministro de Freud? El discípulo. No, el bisnieto. Ah, el bisnieto de Freud. No, sí. Vos sabés que en este libro, donde hablo de cambios, de trabajo y de todo lo demás, pero lo podemos aplicar a cualquier área de la vida, todo cómo nos condiciona nuestra parte emocional, ¿no es cierto? Eso que traemos por ahí de chicos o se fue formando, temores, ansiedad, indecisiones, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿uno cómo hace a manejar esas cosas, no? ¿Cuáles son hoy las problemáticas así emocionales más fuertes que hay en cada casa, vamos a decir, o en cada persona? Bueno, Amalia, es una pregunta muy interesante y muy vasta la que haces. Yo debería pensar en algo que vos me estuviste comentando previamente, que es la insatisfacción. La insatisfacción es algo que nos atraviesa a todos y tendemos a nomenclarla bajo el paradigma social contemporáneo, es decir, que es algo que pasa ahora, que todos andamos insatisfechos, buscando o intentando, según tus palabras, citándote, sí,
formas siempre inacabadas e imperfectas de llenar ese vacío que tenemos en nuestra vida con diferentes objetos, experiencias, sensaciones, sustancias. Pero si uno tiene la astucia de adentrarse en el texto bíblico, uno ve que la insatisfacción es inherente a la humanidad. Uno ve en el inicio del texto bíblico, en el Génesis mismo, a un jardín hermoso, precioso, que fue el jardín del Edén, en donde todo estaba dado, en donde toda necesidad estaba satisfecha, en donde el mismo Dios estaba cara a cara con Adán, con Eva. Inclusive Dios fue tan fortuito con el ser humano que hace aparecer a la mujer para que el hombre no esté solo, porque el primero que dijo que no esté bueno que el hombre esté solo fue Dios. Lo hizo aparecer para que no estuviera insatisfecho, ¿no? Exactamente. Considerando que cada uno de los animales o cada criatura tenía su correlato en el lado femenino. Pero vos fíjate cómo es, ¿no?, el ser humano, que en esa diferenciación cualitativa que tiene con el animal, la pifiamos feo. Que teniendo todo buen árbol para comer, justo sitúa sus ojos en aquel que no debía comer y que le funcionaba como ley, como regulación, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y uno haciendo una interpretación dice, bueno, Dios lo que estaba poniendo ahí en juego era la ley. Esto podrás hacer, pero esto no. Y la ley es algo que nos constituye como sujetos, como personas, porque uno tiene que dar cuenta ante un otro y saber sus propios límites. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Bueno, el hombre desde el inicio no le importó mucho lo que Dios le dijo, de que ese árbol no iba a ser bueno para él o para ella. ¿Y qué hizo? Seducido allí por la serpiente, ve el árbol, que era bueno a los ojos, ¿no?, que era agradable para comer y para alcanzar sabiduría, extiende la mano de ese fruto, que no es la manzana, pues no dice nada de eso el texto bíblico, es simplemente el fruto, y come la mujer y se lo da al hombre. Y ahí empieza un montón de sentimientos y emociones nunca antes experimentadas, que fundamentalmente se reducen bajo el concepto de la vergüenza, ¿no?, que de ahí puedes desligar la culpa, el temor, la angustia. Y si vos tenés que ver cómo se siente el hombre después de haber transgredido la ley de Dios, fundamentalmente es en una situación de desvalimiento. ¿Situación de? Desvalimiento. Es decir, el ser humano se siente totalmente desvalido, desnudo, inseguro, con dudas, con inquietudes, con culpa. Tanto así que cuando viene Dios, quien había visto cara a cara en numerosas oportunidades, se esconde. ¿Por qué? Y no, porque estaba desnudo y porque no iba a poder y porque vos me... ¿Quién te dijo eso? ¿No? Claro. Entonces ahí empieza el largo y trágico recorrido de la humanidad en donde esta sensación de desvalimiento, que no viene de lo que Dios creó, sino de esa transgresión y de ese pecado, ha querido llenar con ropa, con parejas, luego al advenir de la ciencia con sustancias, con experiencias, queriendo tapar esa sensación de angustia, de vergüenza, de reproche, y haciendo de alguna manera un ser humano perfecto. Ahora, el hombre nunca, el hombre en general, ¿no?, el hombre y la mujer, ¿nunca se van a sentir satisfechos? Llegar a un objetivo, a una meta, a un objeto, algo que quieren, inmediatamente se produce la insatisfacción hacia otra cosa. Exactamente, Mariano. El placer y sobre todo la felicidad como ideal y como meta es episódica. Uno puede ser feliz en un determinado momento y en otro momento ser infeliz. El problema es cuando desde la sociedad nosotros queremos eternizar los momentos de felicidad y queremos vivir una vida feliz, una vida bella, cuando el texto bíblico no promete eso. El mismo Jesús, con plena seguridad y con plena sinceridad a sus discípulos, le dice, en este mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Confiad, ojo, hay una promesa. Confiad, yo he vencido este mundo. Pero que el Jesucristo, que el Dios mismo haya vencido este mundo, las fuerzas opresoras, de injusticia, de pecado, no quiere decir que no haya aflicción, que no haya dolor, que no haya cosas trágicas. ¿Por qué? Porque son experiencias inherentes a la vida humana y a este sentimiento de insatisfacción. Ahora, ¿cómo intento borrar esa insatisfacción? Uno dice, bueno, la Biblia nos llama a un encuentro con Dios y hallar la completud, no física ni mental, sino fundamentalmente espiritual con Él. Porque nada mejor le puede pasar al ser humano que reencontrarse, porque todo encuentro con Dios siempre es un reencuentro. Nada le puede pasar mejor que reencontrarse con su Creador y descubrir que ese Creador, del cual se alejó hace mucho tiempo,
es también su salvador. Uh-huh. Y que lejos de pasar factura, Dios nos muestra una cruz, Dios nos muestra una tumba vacía, que lejos de hablarnos de culpa, de desvalimiento, de muerte, nos habla del triunfo sobre la condición humana, nos habla del triunfo sobre el pecado y nos habla de la vida eterna. Uh-huh. Entonces, sí, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Cristo en la cruz venció al mundo entendido como pecado y estructuras de poder nefastas, y que nuestro objetivo no es la satisfacción de todas las necesidades, sino entender cómo yo puedo satisfacer la voluntad de Dios y cómo la voluntad de Dios bendice mi vida. Ahora pregunto, a propósito de lo que ocurre dentro de las iglesias, te ha tocado, Amalia, participar obviamente en tu congregación, pero también en muchas otras que tenés la posibilidad de visitar en las conferencias, quizás, Eric, también en tu congregación, en los lugares a donde sos visitado con tus pacientes. Dentro de las iglesias, ¿es común que el cristiano permanentemente se sienta insatisfecho, o esa llenura de la que hablabas, o ese encuentro o reencuentro con Dios debe brindarle al cristiano la satisfacción necesaria como para decir, bueno, ya está, tranquilo, hay un montón de cosas de las que tengo que entender que no tengo que preocuparme o sentirme insatisfecho si no las consigo o no las logro? Bueno, en lo personal yo creo que los seres humanos estamos en búsqueda constante, con la enorme, según mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Con la enorme diferencia que tiene un creyente, que podemos recurrir a la oración, ¿no? Podemos recurrir a la palabra de Dios, que nos tranquiliza, que nos da expectativa, que nos da esperanza. Sí, que te vuelve a ubicar en eje, que te pone en... Mirá, que te da, que te sostiene, que te contiene. Esa es mi experiencia de vida. Esa es mi experiencia de vida, ¿no? Creo que a lo mejor la gran diferencia pueda estar en que cuando uno no está tomado de Dios, se toma de droga o se toma de alcohol o se toma de enloquecerse un poco para poder no pensar en problemas, las salidas, el trabajo, el mismo carácter de uno. Uh-huh. Uno libera toda esa angustia a través del grito, de pegar o de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace la fe y el tener la presencia de Dios en la vida de uno, tener a Cristo en nuestra vida, hace que uno primero, bueno, va conociendo la ley, como dice Eric, ¿no? Al conocer la ley vos decís, bueno, yo esto lo tengo que cambiar, porque acá Dios me está diciendo que esto de esta manera no es. Hay esta ley para, hay una ley para mi carácter, hay una ley para mi estilo de vida, hay una ley, hay algo que a mí... Y eso hace que, lejos de lo que puede pensar alguien que no conoce, que eso es un sistema represivo, por decirte, muy por el contrario, es un sistema muy liberador. ¿Por qué? Porque uno tiene a dónde remitirse. Uh-huh. Porque es muy angustiante no saber cuál es tu parámetro. ¿Cuál es tu parámetro? Y parámetro es cualquier cosa. Entonces, ante la falta de parámetro, es como que se desborda la vida de uno. Claro. En cambio, cuando vos crees en la palabra de Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nos tomamos de ese parámetro, nos sentimos contenidos. Y eso en cuanto a lo intelectual, de alguna manera, ¿no? Pero después tenemos lo sobrenatural, que es la oración, que son los milagros, que es la fe, que es la visión esa aún de lo que no estás viendo, que es creer en la palabra de Dios, ya no solamente en la letra, sino en lo sobrenatural que desprende de la existencia de Dios, ¿no? Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya entramos en lo sobrenatural, y eso es algo muy, muy fuerte para la vida de una persona, ¿no? Se aferra, nos aferramos. Yo creo que necesidad hay en todos lados y problemas hay en todos lados, que las iglesias vamos y vamos con nuestros problemas y vamos con nuestras discusiones familiares y vamos con nuestros problemas laborales, económicos, de salud, temores, enfermedades, vamos con todo. Vamos con todo, y en ese todo nos unimos, y en ese todo creemos en Dios, y en ese todo nos damos fuerzas unos a otros a través del Espíritu de Dios y de la oración. Eso es lo que, en mi experiencia, o sea, es bastante dramática de alguna manera. No sé qué dicen ustedes. Bueno, todas las cosas que vos estás diciendo a mí me parecen mutuamente muy interesantes, ¿no? Y uno puede hablar de muchas cosas, ¿no?
Miguel de Unamuno hablaba del sentimiento trágico de la vida, y es cierto, la vida está marcada por algo trágico, desde el momento que hay una caída, hay algo trágico. Pero vos hablabas de necesidades, ¿no? Y yo creo que el gran problema del ser humano es que no es un ser de necesidad, es un ser de deseo. Hay una diferencia fundamental entre la necesidad y el deseo. Sí. El animal es un ser de necesidad. Por instinto, se maneja lo que tiene que comer, cuándo y cómo debe reproducirse, ¿no? Cuáles son los tiempos de maternaje, cómo debe respetar esos tiempos de maternaje, etc. En cambio, el ser humano, decía Freud, ¿no? Ya que hablaban del viñeto, digo, es un ser de pulsión. Y el, perdón, un ser de pulsión. Pulsión. Y la pulsión se diferencia del instinto en el sentido de que está marcada por el deseo y porque no hay un objeto que nos satisfaga. El animal carnívoro busca carne, satisface. El ser humano es omnívoro, puede comer cualquier cosa y eso es lo que de alguna manera lo va destruyendo. Ahora, si yo pusiera, ustedes tienen hambre, vamos a hacer un experimento, yo les pusiera un plato de ensalada sin aceite y les pusiera su platillo favorito. Ustedes, por antonomasia, elegirían su platillo favorito y disfrutarían eso. Pero quizás los dos, incluso la ensalada, satisfaría de alguna manera más sus necesidades, más sus requerimientos nutricionales, pero vamos al plato de pasta, pero vamos al asado, pero vamos... ¿Y qué se jugó ahí? No se jugó necesidad, se jugó deseo. ¿Por qué el animal elige una hembra o un macho X cuando tiene que hacerlo para reproducirse? Porque está marcada por el instinto. La hembra sabe que tiene que buscar un macho, el macho tiene que saber cómo buscar una hembra, pero el ser humano está marcado por el deseo. Entonces, un hombre no va a elegir cualquier mujer. Una mujer no va a elegir cualquier hombre. ¿Por qué? Porque empieza, ¿cómo tiene que ser el hombre para mi vida? ¿Cómo tiene que ser la mujer de mi vida? Y tiene que tener tales características, ya rubia, morocha, alto, petizo, gordo, flaco, bueno, malo, comprometido con Dios, un langa, ¿no? Todas estas cosas que aparecen, que van definiendo tus gustos, obviamente tus anhelos, tus ideales, tus emociones, y que te diferencian profundamente de lo animal. Entonces, al ser un ser de deseo, tendemos a elegir cosas que sabemos que nos hacen mal, pero las elegimos igual. ¿Y qué pasa con eso? No, se equivocó, primera, no. Pero se equivocó Dios, digo, que al hacernos seres deseantes, no. Se equivocó Él, no. Le falló algo dentro del momento, se le metió un poquito de arenilla dentro del polvo mientras estaba formando al hombre. Yo creo que el gran atributo de Dios, y creo que es la mayor definición que tenemos del texto bíblico de Dios, es el amor. Y lo que dice Pablo acerca del amor es que el amor todo lo soporta, todo lo entiende, nunca deja de ser, y que el amor se entiende como la libertad en sí misma, la libertad en Cristo. Y Dios no quiso crear animalitos, ya los hizo, ni tampoco quiso crear robots autómatas que elijan las cosas porque sí, porque vienen con una preprogramación, sino que creó seres con libre albedrío, con voluntad. Y yo creo que lo que Dios quiso, obviamente es una conjetura, porque no soy nadie para saber lo que quiere Dios, pero sí me guió por su palabra, la cual es palabra de Él, es que nosotros voluntariamente queramos tener un encuentro con Él y que le aceptemos en el corazón, ¿no? El arrepentimiento es, yo sé que hice esto, pero yo voy a apartarme y voy a seguir a Dios, porque entiendo su amor, entiendo el amor encarnado de Dios en la figura de Cristo, entiendo el amor de Dios en lo que hizo en su vida y toda la transformación que Dios puede hacer en mí, en mi deseo. Entonces una cosa es que nuestro deseo esté encauzado por la voluntad de Dios y otra cosa es que el deseo esté pervertido, la perversión del deseo. Y el deseo es como algo que sigue, y nunca se satisface, porque es deseo, es de una carencia, pero si no tiene a Dios es como que no tiene un norte, entonces puede ir para cualquier lado. Claro. Pero en esto que vos decías, yo creo que Dios no se equivocó, yo creo que Dios, en el mayor de los aciertos, nos hizo seres de deseo, seres que podemos elegir servirle, como tampoco no servirle, y que en eso está lo trágico del ser humano. Es decir, en las decisiones que toma. En las decisiones que toma. En las decisiones, sí. Tengo miedo de preguntar ahora, Amalia, algo. Yo considero a Dios como mi gran ayudador, ¿no? Y veo, comparto la experiencia con la mayoría de la gente con la que me vinculo, no te digo cada día, cada semana, ¿no? Y si no, lo veo adentro de mi propia familia también, ¿no? Creo que Dios también nos ayuda a no ser tan víctimas de esto, que me parece muy excelente lo de necesidad y deseo. Sí, me despertaste con eso, es cierto, no son necesidades, son deseos. Pero somos víctimas también, porque nuestros deseos insatisfechos nos hacen estar en lucha interna. Exactamente. Completamente. Entonces, Dios me viene a decir, pará, me viene a ubicar.
me viene a ayudar, me viene a consolar, me viene a calmar, me viene a decir, pará, fíjate vos realmente, ¿no? Y ahí vamos a la palabra, fíjate vos realmente, empezá a distinguir lo importante de lo menos importante, estas claro, cosas que vos decís. Recién hablabas acerca de la oración, y Dios cuando responde una oración, ¿con qué la responde? ¿Con la posibilidad de complacer nuestro deseo o de darnos lo que necesitamos? Porque son dos cosas diferentes, todo, ¿no? Algo es lo que necesitamos, vos planteabas el ejemplo de los platos de comida, necesitamos comida. ¿Cuál de las dos? Bueno, qué sé yo. Pero probablemente la respuesta llegue en la comida. Después, si me gusta o no me gusta, qué sé yo, eso habrá preferencias, ¿no? Sí, sí, bueno, pero entonces nos va a tener que ayudar con la lucha interna, porque esa lucha interna existe, es una realidad, o me pasa a mí sola. No, te pasa a vos sola. Te lo queríamos decir desde que arrancamos el programa, pero bueno. Vos sabés que para no dejarte sola, te pongo el hombro por mi profesión. Nada, porque puedo estar acá, es que a Pablo le pasaba lo mismo. Pablo en Romanos tiene que decir, lo que yo quiero, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. Entonces, hay una especie de contradicción. Lo que yo quiero hacer, no lo termino haciendo. Ahora, lo que yo no quiero conscientemente hacer, lo elijo, lo hago. Y Pablo decía esto, decía, yo tengo un conflicto interno. ¿Por qué? Y porque en mí habita algo de la ley que es para muerte. Habita algo del pecado que no me deja hacer lo que yo quiero conscientemente para Dios, sino que siempre termino eligiendo mal. Y esto es algo que Freud de alguna manera lo planteó cuando dijo que el ser humano está atravesado por dos pulsiones principales, que es la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Rápidamente, la pulsión de muerte es aquello inherente al ser humano que, lejos de llevarlo a ser un ser bueno, coherente, hermoso, atento, altruista, bueno, lo lleva a ser siempre un ser destructivo y autodestructivo. Fíjate que uno dice, el ser humano se entiende cuando hay transgresión de las normas y aparecen todo esto, pero una transgresión nunca deja de ser una agresión, por más que sea un otro. Y uno dice, pero hoy estamos en la época de la ciencia, estamos en la época de los grandes avances. Sin embargo, la tecnología se usa al servicio de la guerra y de mayores herramientas militares. La industria farmacológica que crea nuevos medicamentos que deben ser para curar al individuo y rescatarlo de su situación o padecimiento, lo que hacen es plancharlo, dormirlo, sedarlo, y lejos de rescatarlo, lo aplacan. Entonces vemos que todos los avances han ido en detrimento de la salud del ser humano en pos de su domesticación. Y es lo que justamente Dios desde el inicio no quiso. Y entonces te voy a decir algo más, que me estás recordando otro, le voy a decir al padre que me disculpe, me olvidaba de otro de los beneficios. A mí me permite soportar este mundo insoportable. Porque este es un mundo realmente insoportable, de cosas horrendas permanentemente. No sé, creo que hoy no me imagino poder vivir sin ese sostenimiento, sin ese consuelo, sin esa seguridad interna que trae Dios a la vida de uno, porque creo que este mundo, sinceramente, a mí se me hace insoportable. Mira, la dejo picando. Es un mundo insoportable, yo creo, porque el ser humano no ha aprendido a soportarse, a acompañarse a sí mismo. Por eso Pablo tiene que recordarnos soportándonos unos a otros, ¿no? Es como que esto no lo hemos aprendido y esto es lo que es insoportable, el hecho de que tenga que vivir con un otro y que el otro tenga igual valor que yo para Dios. Materia pendiente que indudablemente alguna vez tendremos que aprender, poner en práctica, a ver si cambiamos nuestro mundo y el mundo que nos rodea. Amalia, Eric, el programa se nos viene terminando. Yo quiero agradecerles enormemente por la presencia, por la visita, por tu reaparición, Eric. Lo mismo que Amalia, cuando ves luz, entra directamente, no hace falta que extendamos la invitación. Nosotros llevamos adelante junto a ustedes una nueva edición de La Otra TV, una propuesta especial que compartimos hoy a lo largo de estos 60 minutos. Nos queda, por supuesto, la posibilidad de plantear una invitación para un próximo encuentro. Muchísimas gracias, nos encontramos.